Todo iniciaría un día en que Senosama y sus dos guardianes, además de la compañía de Daishinkan, se encontraban en alguna parte del espacio exterior. Ese lugar era llamado el centro del multiverso. Una extraña anomalía había aparecido sin alguna razón. Una bola de energía oscura absorbía todo a su paso como si fuera un agujero negro. Vaya, así que los rumores son ciertos, decía Daishinkan seriamente. El centro del multiverso es la conexión de los dos universos, diría Senosama. Si se sigue expandiendo, comenzará a absorber a los dos universos, y eso no será divertido, advertía Senosama preocupado. Daishinkan comenzaría a estudiar la bola de energía con mucha atención. No es Hakai. Esto es algo totalmente desconocido para mí, comentaba Daishinkan. ¿Puedes arreglarlo?, preguntaría Senosama seriamente. Puedo hacerlo, aunque me tomaría un mes aproximadamente, respondería Daishinkan con una gran sonrisa. De todas formas, está lejos de ser un problema. Demoraría demasiado en crecer, pero mientras antes lo solucionemos, será mejor. Necesitaré a alguien que ocupe mi lugar de momento. No puedo dejarlo solo por tanto tiempo, mi señor, decía Daishinkan. ¿Qué le parece si nombro a uno de mis hijos como supremo sacerdote durante mi ausencia?, proponía Daishinkan. Pero si haces eso, deberías buscar otro ángel que lo reemplace a él como ángel de un universo, respondía Senosama. Uno de mis hijos está en la Patrulla Galáctica del Universo 7. Aunque aún es algo joven, puedo ponerlo en lugar de Whis y pedirle a él que me suplante, propondría Daishinkan, pero la expresión de Senosama indicaba que no le gustaba esa idea. ¡No! ¡Tengo una mejor idea!, sonreía Senosama. Algunas horas más tarde, Goku y Vegeta entrenaban luchando entre ellos en el planeta de Bills. Tanto el ángel como el dios de la destrucción los miraban muy sorprendidos. ¡Es increíble el nivel que tienen ahora!, diría Whis alegre. Y pensar que usted casi los destruye cuando los conoció, reiría el ángel. Al final he tomado una decisión muy sabia, contestaría Bills con orgullo. Seguro, decía Whis, que con su expresión daba a entender que no le creía. La piel de Bills se pondría de gallina de un momento a otro, y Whis lo notaría. ¿Sucede algo, señor?, preguntaría Whis curioso. Tengo la sensación de que algo malo va a suceder, comentaría Bills atento. ¡Ay, señor Bills! ¡Usted y sus presentimientos! Seguía riendo Whis. Un portal se abriría interrumpiendo el entrenamiento al momento en que Daishinkan saldría del portal. Bills se quedaría quieto. Vaya, creo que tenía razón, comentaría Whis serio. Lamento interrumpir. Estoy buscando al señor Goku, decía Daishinkan. Bills, aterrado, se dirigía al frente del supremo sacerdote con una reverencia. Señor Daishinkan, si Goku hizo algo malo, con gusto le daré un castigo, diría Bills aterrado. ¡Pero si yo no hice nada ahora!, se quejaba Goku. ¡Nada de eso!, sonreía Daishinkan. Tengo una labor de suma importancia para el señor Goku. Es un encargo de Senosama, decía Daishinkan. ¿No puede ser en otro momento?, preguntaba Goku sin muchas ganas de asistir al llamado. Es que estamos entrenando y no quiero que Vegeta se haga más fuerte que yo, decía Goku con normalidad, mientras que Bills se espantaba en cómo rechazaba la orden de Daishinkan. ¡Si Senosama tiene un encargo para ti, vas a ir sin queja alguna!, gritaba Bills con una mezcla de ira y nervios. ¡O de lo contrario, me veré obligado a destruirte!, amenazaba el dios de la destrucción. ¿Puedo preguntar por qué el gran Senosama lo necesita?, preguntaría Whis con mucha educación. Bueno, no es como si no lo supieran luego, diría Daishinkan. Pero necesito que Goku ocupe mi cargo como supremo sacerdote, anunciaría finalmente Daishinkan. ¿Que yo qué?, preguntaba Goku sorprendido. Bill se desmayaría por la noticia y Whis se quedaría en shock. ¿Goku, el supremo sacerdote?, preguntaría Whis extrañado. Sí, lo sé. Son órdenes de Senosama, comentaría Daishinkan. Padre, ¿qué hay con usted?, preguntaría Whis seriamente. La mirada de Daishinkan se volvería sombría y no contestaría. Veo que las cosas no deben de andar bien, comentaría Whis. Señor Goku, será mejor que se apresure, señalaba Whis a Goku con su báculo. Pero no puedo ser un supremo sacerdote. Ni siquiera soy un ángel, intentaba Goku salir de esa situación. Entonces le diré a Senosama que usted se ha negado a cumplir su orden, decía Daishinkan de forma amenazante, ya que todos sabían lo que sucedería si no complacen al rey del todo. Está bien, iré, suspiraba Goku al rascar su cabeza y reír. Minutos más tarde, se vería a Goku y a Daishinkan frente a Senosama en su trono. ¡Goku, qué bueno que llegaste!, festejaba Senosama al ir a saludar a Goku. ¡Pequeño Sen, qué bueno verte!, saludaba a Goku. ¿Serás el supremo sacerdote durante la ausencia de Daishinkan, sí?, decía Senosama. ¿Estás seguro, pequeño Sen?, preguntaba Goku preocupado. No es que me quiera negar, pero no sé qué hace un supremo sacerdote, decía Goku. Yo le daré todas las instrucciones para que pueda cumplir con su tarea,
explicaba Daishinkan. Ahora, por favor, acompáñeme, le decía Daishinkan a Goku. Daishinkan llevaría a Goku hasta una habitación dentro del palacio de Senosama. Al cerrar la puerta, en el interior, la gravedad del lugar aumentaría mucho. ¿Gravedad aumentada? Preguntaría Goku con dificultad. Estamos en una habitación donde el tiempo fluye mucho más lento que en la realidad. Mientras en la realidad pase un día, aquí pasarán 100 años. Explicaba Daishinkan. ¿Y cuánto tiempo estaremos aquí? Preguntaría Goku sorprendido. Lo necesario, contestaba Daishinkan de forma seria. Bueno, si esto es un entrenamiento para hacerme más fuerte, la idea me gusta mucho, sonreía Goku. No tan rápido, jovencito, advertía Daishinkan. Usted será el supremo sacerdote en mi ausencia, pero no solo se trata de ser alguien fuerte para ocupar mi lugar. Deberá de aprender cualidades especiales que todo ángel domina. Explicaba Daishinkan en qué consistiría el cargo y la responsabilidad que Goku debería de desempeñar como supremo sacerdote. Goku se veía extrañado con lo que le dijo Daishinkan. Goku no se sentía la mejor opción para ese cargo. Sé sincero conmigo. ¿Por qué yo? Preguntaría Goku. Hay otros ángeles y otros dioses mucho más capaces. Yo simplemente soy un mortal con un buen nivel de pelea que no llega a tus pies. Suspiraba Goku. Daishinkan quedaría pensativo y también suspiraría algo cansado. No quiero sonar grosero, señor Goku, pero eres la persona menos indicada para el cargo, diría finalmente Daishinkan. Si serás mi reemplazo, es simplemente porque así lo quiere Senosama, comentaba el supremo sacerdote. Entonces hablemos con él, seguro entenderá, propondría Goku, pero la idea sería rechazada al instante por Daishinkan. Una de las principales funciones de un supremo sacerdote es mantener contento a Senosama, puesto que de solo desearlo él, puede desaparecer los 12 universos. Hace muchos años se levantó de mal humor y desapareció 6 universos que ya no existen. Contaría Daishinkan para darle a entender a Goku la importancia de la situación. Entonces será simplemente mantenerlo entretenido y listo. Reía Goku, entendiendo lo simple que parecía la situación. Daishinkan con un simple golpe de su dedo golpearía a Goku en el estómago. El Saiyajin tosería mucha sangre. Pobre ingenuo, no es solo mantenerlo contento para que no destruya los universos. Hay muchos seres que quieren destruirlo todo y en ocasiones, pero muy pocas ocasiones, buscan generar alguna circunstancia que irrite a Senosama. En otros casos, algún tonto intenta atacarlo, pero solo logra que Senosama lo desaparezca y por supuesto se enoje. Comentaba Daishinkan para dejar claro cuál sería el trabajo del supremo sacerdote. Goku comenzaría a recordar su relación con Bills y cómo procuró en su momento que nadie haga enojar al dios de la destrucción para que no lo destruya todo. Goku comprendía la importancia de su puesto como supremo sacerdote. De acuerdo, dime qué tengo que hacer, decía Goku serio. Deberás de aprender a transportarte a los 12 universos como yo lo hago. También a permanecer en el espacio exterior y mejorar tu percepción de Ki. Y sobre todo, vigilar el equilibrio de los 12 universos, diría Daishinkan. Pero por sobre todo, recuerda no dar tú mismo las órdenes. Debes de sugerir a Senosama y que él decida, seguía diciendo Daishinkan. Ahora dime, ¿por qué tienes que ausentarte?, preguntaría Goku seriamente. Daishinkan le explicaría sobre esa bola de energía que absorbía todo a su paso. Goku finalmente entendería la gravedad de la situación. En un momento, Daishinkan chasquea sus dedos y el uniforme que usaba Goku fue reemplazado por el mismo uniforme del supremo sacerdote. Así Goku permaneció por 50 años entrenando en esa habitación del tiempo especial, lo que para los demás solo fue la mitad de un día. Ya sabes todo lo que necesitas para desempeñar mi función, diría Daishinkan conforme con el resultado del entrenamiento de Goku. Antes de comenzar como supremo sacerdote, me gustaría pedirte algo, diría Goku con gran confianza a Daishinkan. Adelante, pide lo que quieras, aceptaba Daishinkan. Mi poder se ha incrementado mucho y dudo que encuentre a alguien que rivalice conmigo. Por favor, sé que no es educado de mi parte, pero te ruego que luches contra mí, pedía Goku realmente emocionado. Daishinkan se veía muy serio al inicio, pero luego de un incómodo silencio sonríe. Hace 50 años me habría ofendido, pero ahora que tenemos confianza no puedo negarme, aceptaría Daishinkan. Ataca con todas tus fuerzas, no te contengas. Daishinkan miraba a Goku. Goku aumenta su ki sin sufrir alguna transformación aparente. Solo su cabello se había vuelto blanco, ya que había dominado el ultra instinto. ¡Te lo advierto! ¡Iré con todo desde el inicio!, gritaba Goku al colocarse en posición de pelea. Goku se lanzaría con todo hacia Daishinkan. Primero lanzaría un puñetazo a su rostro, pero Daishinkan sostiene su puño con tan solo un dedo. Luego Goku atacaría con una serie de golpes consecutivos, uno tras otro sin detenerse. Daishinkan solo movía su dedo. Solo con ese dedo desviaba todos los ataques, mientras su cuerpo se mantenía quieto. ¡Vaya, sí has progresado!, diría Daishinkan sonriendo.
Goku no se detenía, seguía atacando sin cesar, aumentando su velocidad poco a poco. En un momento, Daishinkan no lograría esquivar uno de sus puñetazos con su dedo. El ataque iba directo a su rostro, y Daishinkan se vio obligado a moverse. «Lo logré», pensaba Goku, pero al instante recibió un golpe en su estómago. Goku se vio imposibilitado de continuar atacando. Aún así sonreía porque para él, lograr que Daishinkan se moviera era una victoria. «Tengo que felicitarte», diría Daishinkan. «Aunque sea, logré romper tu postura. Aún me falta mucho para alcanzarte», decía Goku. Finalmente ambos salieron de la habitación del tiempo. Zeno-sama los esperaba ansioso. «¡Al fin salieron!», diría Zeno-sama. «Dime, Goku, ¿te hiciste muy fuerte?», preguntaba Zeno-sama. «Así es, pequeño Zen. Me hice muy fuerte gracias al entrenamiento de Daishinkan», contestaría Goku emocionado. «Gran Zeno-sama, si me permite, debo de retirarme», anunciaría Daishinkan. «Goku, te encargo todo», diría Daishinkan. «No te preocupes, Daishinkan. Nada podrá salir mal», sonreía Goku. «Sí, eso espero», contestaba Daishinkan para luego retirarse por un portal. Daishinkan llegaría al centro del multiverso. Extendería sus manos analizando con cuidado esa bola extraña que parecía tragarlo todo a su paso. «Solo espero que no suceda nada malo en mi ausencia», pensaba Daishinkan preocupado. Mientras tanto, en el planeta de Zeno-sama, se celebraba el cargo que Goku estaba ocupando. Todos los dioses de la destrucción, ángeles y Kaioshin estaban presentes. Zeno-sama permanecía sentado en su trono, custodiado por sus guardianes y con Goku a su lado. «Debo de tomar la iniciativa en las formalidades, tal como me lo enseñó Daishinkan», pensaba Goku nervioso. «Muy bien, aquí vamos», se decía Goku a sí mismo en su mente. «Gracias a todos por venir. Zeno-sama está muy complacido y daré mi mejor esfuerzo», diría Goku enfrente de todos. «Vaya, eso no sonó muy bien, pero nunca debo demostrar dudas. Así me lo dijo Daishinkan», pensaba Goku aterrado. Todos realizaron una reverencia. Goku estaba más tranquilo. «No lo puedo creer. Me he hecho muy fuerte. Y ahora estoy ocupando el cargo de uno de los seres más poderosos de los dos universos», se decía Goku para sí mismo muy alegre. «¿Qué es eso? Se siente tan poderoso y malvado», se preguntaba Goku al sentir una presencia detrás de Zeno-sama. Definitivamente Goku sentía que algo malo iba a pasar. Goku miraba muy seriamente a Zeno-sama. Al Saiyajin le preocupaba una presencia malvada que había sentido en las espaldas del Rey del Todo. «¿Sucede algo, Goku?», preguntaba Zeno-sama curioso al notar la actitud de Goku, y ambos guardianes se pusieron alertas. «No, no es nada», sonreía Goku. Aún así, Goku observaría por un momento a los guardianes con seriedad. Ellos lo entendieron y comenzarían a buscar con su mirada algún rastro de peligro. Una pequeña piedra golpea la frente de Zeno-sama. Todos los presentes lo vieron. Un escalofrío recorrió el cuerpo de todos los dioses, esperando la reacción del dios del todo. «¿Quién fue?», preguntaba Zeno-sama de una forma muy seria, antes de ponerse de pie. «No, no puede estar pasando esto. Zeno-sama está molesto», pensaba Goku aterrado. «Uy, yo, pequeño Zen, es un juego», reía Goku de forma tímida. «¿Un juego?», preguntaría Zeno-sama perdiendo la seriedad. Se veía interesado por eso que Goku llamaba juego. «Claro, se trata de sorprender a un amigo cuando menos lo espere. Es divertido», reía Goku. «Me gusta ese juego», se emocionaba Zeno-sama. Ambos guardianes suspiraron de alivio, ya que Goku lograría controlar una situación donde Zeno-sama podría destruirlo todo solo por estar de mal humor. Ahora el problema era cómo averiguar quién fue el sujeto que había lanzado esa piedra. «Esto es preocupante. Alguien de seguro está tramando algo para hacer enfurecer a Zeno-sama. Daishinkan me advirtió que algo como esto sucedería», se decía Goku a sí mismo muy preocupado. Unos instantes después, una pequeña piedra lo golpearía el rostro de Bills, y este se molestaría. El aura de Hakai comenzaría a manifestarse alrededor de su cuerpo. «¿Quién ha sido?», preguntaría Bills muy enojado. «¡Fui yo!», reía Zeno-sama. «¡Caíste!», señalaba el Rey del Todo a Bills mientras sonreía. Bills se quedaría en shock por un momento, hasta que Whis lo golpea con delicadeza con su báculo para que reaccione. «¡Qué gran puntería, mi señor!», reía Bills al rascarse la cabeza con timidez. Goku se pondría serio por un momento. Sus ojos recorrían todo el palacio. En un momento estiraría su mano para luego cerrar su puño. «Muy bien, eso ha sido todo por hoy», sonreía Goku. «Ya pueden retirarse», les decía Goku a todos. «¡Sí, ya pueden retirarse!», repetía Zeno-sama. Todos los dioses se fueron a sus respectivos universos, mientras Goku decide apartarse un momento de Zeno-sama. «Pequeño Zen, si quieres, puedes descansar mientras busco con qué podemos jugar luego», diría Goku. «De acuerdo, Goku», decía Zeno-sama mientras era acompañado por sus guardianes a su habitación. Goku iría al templo de Kitela en el universo 4. Una vez que llegó el Saiyajin, Kitela se vio sorprendido por su visita.
¿Sucede algo, Goku? Preguntaría Kitela con algo de resentimiento, ya que no le gustaba mucho la idea de que Goku fuera supremo sacerdote, aunque debía de respetarlo. Quiero que me expliques esto. Decía molesto Goku al abrir su mano y mostrar a Damon en ella. Damon era aquel guerrero que luchó en el pasado en el torneo del poder. ¡Damon! Gritaba Kitela asombrado. ¿Qué está pasando? Preguntaba Kitela. Eso es lo que te estaba por preguntar, Kitela. Decía Goku molesto. Damon fue quien arrojó esa piedra a Senosama, y puedo asegurar que no fue para hacerle daño, sino para molestarlo en mi primer día como supremo sacerdote. Explicaba Goku. Damon permanecía sobre la mano de Goku cubriéndose sus ojos, aterrado sin saber qué harán con él. Oye, Damon, más te vale que me des una explicación sobre esto. Amenazaba Kitela, pero Damon no decía ninguna palabra. Kitela, de seguro lo tienes amenazado. Diría Goku seriamente. Te conozco. Sé la clase de rata que eres. Supe que enviaste espías del universo 4 para que nos estudien antes del torneo del poder. Comentaba Goku. No sé qué es lo que está pasando y no tengo nada que ver en esto. Decía Kitela molesto. Luego Goku y Kitela se miraban muy serios. De todas formas, sé lo que tengo que hacer. Pusiste en peligro nuestras existencias con esa broma del mal gusto. Sonreía Kitela al crear una bola de Hakai. Damon abrió los ojos pero no decía nada. ¡Habla! Diría Kitela con los ojos enrojecidos de ira. Si hablas, morirás. Escucharía Damon en su mente un extraño susurro. Damon comenzaría a temblar aterrado. Si no hablaba, moriría, pero si lo hacía, también. Goku notaría algo sospechoso en Damon. ¡Espera! ¡No lo destruyas! Detenía a Goku y Kitela desapareció el Hakai. Solo manténlo cautivo hasta que averigüe yo mismo qué sucede. Decía Goku. Goku al estirar su mano usaría el poder de la creación que le había enseñado Daishinkan, creando una esfera de cristal en donde mantuvo encerrado a Damon. Pasaron 10 días con total normalidad mientras Goku custodiaba a Senosama. En un momento, Goku recibe el llamado del ángel del universo 4 para que asista al templo de Kitela con urgencia. Goku se teletransportaría al instante pensando en que algo había sucedido y así fue. ¡Mira esto! Diría Kitela preocupado. ¡No puede ser! Decía Goku sorprendido. Donde estaba la esfera de cristal, había una extraña bola oscura que se parecía mucho a la que Daishinkan fue a destruir. ¿Qué sucedió con Damon? Preguntaría Goku, pero al acercarse a la esfera de cristal, vio una de sus piernas. Creo que esto debe de estar relacionado con el fenómeno que Daishinkan está solucionando. Diría Kitela. Entonces no es un fenómeno, es la obra de alguien. Decía Goku de forma serio. Necesito que por favor avisen esto a todos los dioses y estén pendientes de este fenómeno en todos los universos. Ordenaba Goku. Goku llegaría al instante al centro del multiverso, donde Daishinkan llevaba 10 días buscando la forma de desaparecer el extraño fenómeno. Daishinkan, tienes que saber algo, diría Goku preocupado. Goku apenas había notado el agotamiento de Daishinkan. Estaba transpirando. Creo haberte dejado bien claro que no debías de venir mientras soluciono esto. Decía Daishinkan con dificultad para hablar. Tienes que saber esto. Alguien está creando este fenómeno. Advertía Goku, pero Daishinkan no se veía sorprendido. Goku, eso siempre lo supe. Sonreía Daishinkan. Pero, ¿por qué nunca lo dijiste? Preguntaba Goku confundido. A veces, es mejor callar que decir. Sonreía Daishinkan. Será mejor que te vayas. No debes de dejar solo a Senosama. Decía Daishinkan. Esa esfera extraña es más grande. No la estás destruyendo, solo la estás soportando. Diría Goku y luego se daría cuenta de que las manos de Daishinkan tenían pequeñas líneas oscuras con la misma energía de la esfera. ¡Daishinkan, tus manos! Gritaba Goku preocupado. ¡Adiós, Goku! Decía Daishinkan al enviar con su voluntad a Goku al palacio de Senosama. Daishinkan tenía una respiración agitada, pero no perdía su postura. ¡Tengo que hacer todo el tiempo que pueda! Se exigía Daishinkan con determinación. Goku regresaría al planeta de Senosama en contra de su voluntad. ¿Qué se supone que debería de hacer ahora? Se preguntaba Goku. No. ¿Qué se supone que haría Daishinkan en esta posición? Seguía diciéndose Goku para sí mismo. Goku cerraría sus ojos y se sentaría en posición de meditación. Luego comenzaría a analizar todo lo que había sucedido. La anomalía que llevaba 10 días en el centro del multiverso. Damon jugando una broma pesada a Senosama. La dificultad de Daishinkan de contener esa bola de energía oscura. Goku finalmente se levantaría e iría a la habitación de Senosama. El dios del todo descansaba plácidamente mientras lo vigilaban sus guardianes. Goku desaparecería a la habitación de Senosama, dejando solo su cama. Creé este lugar para mantener a Senosama aislado. Diría Goku a los guardianes. Si despierta antes de que venga, díganle que estoy preparando una sorpresa muy divertida. Sonreía Goku, aunque ambos guardianes sabían que se trataba de algo importante. ¡Como ordene, señor Goku! Contestaban ambos guardianes.
Goku al regresar al palacio notaría que los 12 ángeles habían llegado. ¡Malas noticias!, diría Whis al extender su báculo, como los demás ángeles lo hicieron luego. La anomalía que está solucionando el Supremo Sacerdote se está replicando en distintas partes de los universos, aunque cada una de ellas no supera el tamaño de un puño, explicaba Vados. Parece que el Kaioshin del Universo 3 tiene un mensaje para nosotros, diría el ángel del Universo 3. Ea, el Kaioshin del Universo 3 se dejaría ver a través del báculo de su ángel. Señores, por favor, necesito que verifiquen si la anomalía está presente en todos los planetas de los Kaioshin de cada universo, pediría Ea. Todos los ángeles buscaron en sus báculos y se llevaron la sorpresa de que era cierto. En cada planeta de los Kaioshin de los 12 universos, una pequeña esfera de esa extraña energía se había desarrollado. También está sucediendo en los planetas de todos los dioses de la destrucción, comentaría Whis. Eso demuestra que esto es un ataque y no un fenómeno casual, intervendría Margarita, el ángel del universo 11. Estuve estudiando esta energía, y más que una energía específica, parece ser la ausencia del universo en sí mismo. Por eso la llamo energía del vacío, explicaba el Kaioshin del universo 3. Si los Kaioshin son dioses de la creación, no veo el problema en que lo resuelvan, diría Goku de forma seria. El Kaioshin estiró su dedo hacia la esfera de energía que tenía a solo unos metros de él. La anomalía parecía comenzar a encogerse, pero el Kaioshin se agotaba mucho. Tras un gran esfuerzo del Kaioshin, lograría desaparecer la bola de energía. Eso fue muy agotador, diría el Kaioshin del universo 3 al caer de rodillas. Ahora ven el esfuerzo que está realizando Daishinkan, decía Goku serio. Creo que la situación es clara. Cada Kaioshin deberá de buscar esas anomalías en sus respectivos universos y destruirlas, diría Whis. Y ustedes también. Los ángeles controlan la creación mucho mejor que los Kaioshin, ordenaría Goku. Tiene razón, contestaba Vados. Mejor comenzar ahora antes de que esto empeore, suspiraba Vados. Señor Goku, creo que le interesará ver esto, decía Whis al mostrarle su báculo. No puede ser cierto, diría Goku al observar a Vegeta darle una paliza a Bills. Si Bills muere, también el Kaioshin, alertaba Whis preocupado. Muy bien, muévanse todos, a trabajar, ordenaba Goku seriamente. Goku apoyaría su mano en el hombro de Whis y llegarían al planeta de Bills justo a tiempo. Vegeta acababa de derrotar a Bills. El dios de la destrucción estaba desmayado, perdiendo mucha sangre. Vegeta, dime quién te está obligando a hacer esto, le preguntaba Goku a Vegeta. Vegeta observaría a Goku con una sonrisa endemoniada. Estaba en estado del Super Saiyajin Blue. Pequeños destellos de luz comenzaron a brotar de su cuerpo como si fueran chispas. ¿Vegeta? Preguntaba a Goku, pero Vegeta no contestaba. Vegeta gritaría forzando su ki, creando una onda expansiva a su alrededor, mientras Whis apartaría a Bills para curarlo. ¡Vegeta, te estoy hablando!, decía Goku molesto, pero Vegeta seguía sin responder. Vegeta se lanzaría hacia Goku con un ataque. Al lanzar un puñetazo, Goku soporta el golpe en su mano sin significarle nada. Aún así, la sonrisa de Vegeta no desaparecía. Parecía estar confiado. ¿Qué estás haciendo?, preguntaría Goku ya enojado. Luego notaría algo de corriente eléctrica escapando del guante de Vegeta, y Goku se apartaría con la guardia en alta. Oye, ¿quién eres?, preguntaría Goku. Sé que estás manipulando el cuerpo de Vegeta, gritaba Goku enojado. Vegeta intentaba atacar a Goku nuevamente, pero antes de llegar, el cuerpo de Goku se cubriría de un leve destello de luz blanca a su alrededor. Goku le daría un simple golpe de puño en el estómago a Vegeta, y este, además de quedar fuera de combate, expulsaría una gran cantidad de energía eléctrica desde su espalda. La energía eléctrica se manifestaba de forma violenta, lanzando rayos a todas partes. Poco a poco, fue tomando la forma de un cuerpo. ¿Quién eres?, preguntaba Goku sorprendido. ¡Kakaroto, huye!, trataba de decir Vegeta antes de desmayarse. Soy Dios, decía la silueta hasta materializarse en una forma física. Finalmente se dejaría ver un sujeto de aspecto poderoso. Usaba un báculo dorado como arma y al apoyarlo en el suelo se vería un destello de corriente eléctrica. Con que un dios, decía Goku preparado para luchar. Me presento, soy Raito, el nuevo dios de este mundo. Se presentaba el dios Raito mientras miraba muy confiado a Goku. El Saiyajin temblaría un poco al sentir la increíble fuerza de Raito. Un nuevo dios llamado Raito había aparecido. Goku lo observaba cuidadosamente esperando su próximo movimiento. Entonces, ¿eres tú el responsable de esa energía de vacío?, decía Goku enojado. ¿Quién sabe?, contestaba Raito de forma burlona. Supongo que tendré que hacerte hablar por las malas, amenazaba Goku seriamente. Goku elevaría su ki, su cabello se pondría blanco, ya que él aprendió a dominar el Ultra Instinto durante su entrenamiento con Daishinkan. Raito se pondría a la defensiva, estiraría su báculo listo para luchar, aunque en la forma en que apretaba su báculo revelaba algo de miedo en él, y Goku lo había notado.
Más te vale que al menos logres entretenerme. Sonreía Goku de forma desafiante. ¿Qué dijiste? Preguntaba Raito molesto al lanzarse contra Goku. Raito comenzaría a atacar con su báculo dorado. Cada golpe era muy poderoso y al contacto de los brazos de Goku liberaban pequeñas corrientes eléctricas. Aún así, el nivel de sus ataques no eran suficientes para Goku, quien resistía todos los ataques sin mucho problema. Al menos sé que eres un dios porque tienes el ki de uno, decía Goku para luego alejar a Raito de una fuerte patada en el estómago que lo lanzaría lejos. Pero de alguna forma, aunque seas una deidad, tu energía es difícil de leer. Quiero saber cuál es tu origen, seguía diciendo Goku enojado. ¿No quieres que te diga cómo derrotarme también? Gritaba Raito molesto. De un momento a otro, Goku estaba frente a Raito. Había llegado tan rápido que apenas se dio cuenta de que Goku había atacado su estómago. El puño de Goku había salido por la espalda de Raito. Tu sangre es violeta. Es extraño, diría Goku curioso al patear a Raito para quitárselo de encima. Raito sujetaría su herida con gran dolor, pero desde el hueco de su estómago se vería la corriente eléctrica circular. Poco a poco la electricidad fue reconstruyendo la herida, cerrando el agujero y volviéndolo a la normalidad. ¡Maldito desgraciado! ¡Me las vas a pagar! Decía Raito al estirar su mano y lanzar un rayo de ki. Goku en un inicio se disponía a devolver el ataque, pero notaría que no era simplemente un ataque de ki, sino un ataque de ki cargado con energía eléctrica. Goku desaparecía de un momento a otro, reapareció detrás de Raito y con una patada circular en su rostro, giraría su cabeza a 180 grados. Raito podía ver su espalda, pero aún así estaba con vida. ¡Ese debe de ser el Ultra Instinto! Se decía Raito para sí mismo algo sorprendido. El cuello de Raito comenzaría a liberar chispas. Su cuerpo giraría 180 grados sin mover su cabeza. Ahora estaba frente a Goku. Raito atacaría a Goku con su báculo, pero el Saiyajin sostuvo su arma. De un ataque con su mano cortó el brazo de Raito y este caería al suelo. Tan pronto como su brazo tocó el suelo, las heridas de Raito liberarían corriente eléctrica. El brazo cortado se reubicó en su cuerpo como si fuera atraído por él. Este sujeto parece ser difícil de eliminar. Me recuerda a Majin Buu y su regeneración. Pensaba Goku algo fastidiado. ¡Ten cuidado, Goku! Gritaba Bills, quien recién había sido curado por Whis. ¡Ese sujeto puede posesionar el cuerpo de cualquier mortal! Advertía al dios de la destrucción. Eso suena interesante, decía Goku sonriendo. Raito atacaba a Goku sin detenerse, pero Goku esquivaba todos sus ataques. Aunque parecía que no le prestaba atención a Raito porque casi no lo miraba. El nivel de Goku está por fuera de mi comprensión, pensaba Bills asombrado. Goku apuntó su dedo al suelo. Desde su dedo saldría un rayo de energía, creando una pequeña botella. Si prometes eliminar esa anomalía, prometo dejarte ir, advertía Goku. ¡Cierra la boca, maldito Saiyajin! Saiyajin, ya veo, sonreía Goku. Raito intentaría atacar a Goku, pero antes de llegar a él, su cuerpo se volvió paralizado. Luego todo su cuerpo comenzaría a cambiar en distintos tonos de colores. Goku estaba señalando con su dedo a Raito, y tras señalar la botella, el cuerpo de Raito desformándose viajó hacia ella. Luego Goku cerraría la botella sellando a su rival. Señor Goku, quiero decir que me tiene muy sorprendido, diría Whis muy feliz. No solo ha dominado la creación, también ha perfeccionado su forma de combate, sonreía Whis. Así es, Daishinkan me ha enseñado cosas muy interesantes, decía Goku. Esta técnica que acabo de realizar es similar a Mafuba del maestro Roshi, solo que creé una botella con un material aislante de la corriente eléctrica. No podrás salir de aquí a menos de que alguien abra la botella, explicaba Goku sonriendo. Cuando sellé al Supremo Kaiosama hace muchos años, lo hice en una espada. Podrías haberlo hecho de la misma forma. Ahora alguien podrá abrir esa botella, advertía Bills preocupado. Lo sé, contestaría Goku para luego desaparecer. Ese tonto sigue siendo el mismo ingenuo de siempre, diría Bills molesto. Tenga cuidado, recuerde que Goku ahora es el supremo sacerdote. Le debe más respeto, decía Whis molesto. Ese tonto dejó su báculo, señalaba Bills al tomar el báculo que Raito había soltado antes de ser sellado. Al momento de tocarlo, una descarga eléctrica obligaría a Bills a soltarlo. ¡Tenga cuidado, señor Bills! Decía Whis preocupado. Después, el báculo comenzaría a temblar y saldría volando por voluntad propia. ¡Whis! ¡Hay que avisarle a Goku! Diría Bills. Señor Bills, no lo subestime, sonríe Whis. Creo que el señor Goku sabe perfectamente lo que hace, decía Whis. Mientras tanto, Goku estaba en el planeta de Senosama. Desde una bola de cristal, observaba distintas partes de los dos universos controlando las anomalías. Cada uno de los Kaioshin y los ángeles realizaban su labor de desaparecerlas. Veamos cómo va Daishinkan,
diría Goku. Al hacerlo, notaría que Daishinkan se veía muy exhausto, pero la gran esfera de energía que controlaba en el centro del multiverso comenzaba a encogerse poco a poco. Veo que todo está saliendo bien, pero me intriga cómo sabía ese tal Raito que soy un Saiyajin. Pensaba Goku. ¿Quién más estará con él? Suspiraba Goku mientras pensaba. Daishinkan estaba cansado, pero se sentía aliviado, ya que había logrado encoger esa bola de energía maligna. Sabía que Goku lograría solucionar esto por su propia cuenta. Es digno de ser un supremo sacerdote en un futuro. Pensaba Daishinkan. El báculo de Raito viajaba a gran velocidad. En cuestión de horas llegaría al planeta de Senosama. El báculo fue directo a la botella que encerraba a Raito, pero Goku sujetaría el arma antes de que esta impacte. Vamos, ¿en serio creías que no me había dado cuenta que tu báculo estaba en el suelo? Preguntaría Goku sonriendo. El báculo comenzaría a liberar energía eléctrica, pero Goku la soportaba sin mucho esfuerzo. Luego el báculo comenzaría a brillar de color blanco. Goku escucharía el chasquido de dedos de alguien, pero antes de saber quién fue, miraría la botella muy preocupado, puesto que la botella ahora estaba un poco rota. ¿Quién habrá sido? Pensaba Goku alerta. La botella explotaría. Raito salió de su interior como un espectro de luz, para poco a poco reconstruir su forma original. Luego el báculo regresó a su mano. ¡Eres un maldito tramposo! Gritaba Raito furioso. ¿Quién está trabajando para ti? Preguntaría Goku de forma seria. Demonios, alguien chasqueó los dedos aquí y no logré sentir su presencia. Pensaba Goku molesto. Raito observaba por todas partes como si buscara algo. Si estás buscando a Senosama, ya tomé precauciones. Advertía Goku. Ya sé que tus planes era que él lo destruyera todo. Así que esta es una dimensión paralela que solo yo puedo ir. Explicaba Goku. A no ser que se aburra y decida destruirla. Reía Raito. Veo que estás bien informado sobre los dioses. Decía Goku. Ahora dime de dónde saliste. Exigía Goku enojado. Raito golpeó su báculo en el suelo enterrándolo. Y Goku se preparaba para luchar, pero el grito de Raito lo alarmaría. El báculo de Raito comenzaría a recibir energía eléctrica desde todas partes, alimentando a su usuario. ¿De dónde está sacando toda esa energía? Pensaba Goku hasta que recordó todas las esferas esparcidas en los dos universos. Goku observaría en la bola de cristal a Daishinkan. La bola de energía que antes encogía se iluminó de color blanco y luego explotaría. ¿Qué sucede? Pensaba Daishinkan sorprendido. Y al instante Daishinkan crearía una barrera a su alrededor. Pero la explosión fue demasiado grande. Esa bola de energía era mucho más grande que un sol y llevaba mucho tiempo evitando que se expandiera. Daishinkan terminaría siendo devorado por la explosión. ¡No puede ser! Gritaba Goku aterrado. ¡Eres un maldito! Decía Goku al lanzarse hacia Raito. Ahora las cosas serán muy distintas. Diría Raito muy confiado. El cuerpo de Raito se iluminaría de color blanco. Goku saldría volando por un rayo de energía eléctrica que había lanzado Raito. ¡Maldito! Estabas absorbiendo la energía de los 12 universos. Diría Goku al ponerse en pie. No necesariamente. Contestaba Raito al darle un golpe de puño a Goku que le quitaría el aire de los pulmones. No absorbí la energía de los 2 universos, sino que absorbí la energía de creación de los Kaioshin y los ángeles. Explicaría Raito. Eres un maldito tramposo. Aún así sé que no lo planeaste tú solo. Diría Goku recuperándose del ataque. Gracias a tus poderes aceleraste el proceso y sobre todo, gracias por aislar a Senosama. Decía Raito. Raito comenzaría a atacar a Goku con una serie de golpes consecutivos. Goku no lograba esquivarlos todos. Algunos golpes lo herían a pesar de que estuviera usando el Ultra Instinto. ¡No dejaré que te salgas con la tuya! Gritaba Goku al aumentar su ki. El cuerpo de Goku comenzaría a brillar. Su cabello comenzaría a levantarse transformándose en Super Saiyajin con el cabello blanco. La forma mejorada del Ultra Instinto. ¡Eres un maldito! ¡No dejas de sacar transformaciones nuevas! Maldecía Raito. El pecho de Goku había quedado al descubierto, ya que en la transformación había roto su uniforme. Goku se lanzó rápidamente hacia Raito, conectando un fuerte golpe que impactó en su rostro. Raito saldría volando. No se esperaba esa velocidad y fuerza por parte de Goku. Aún así devolvió el ataque dándole una patada, pero el Saiyajin lograría cubrirse. ¡No te creas un dios! ¡Solo eres un mortal que juega a ser uno! Gritaba Raito enojado. Goku y Raito intercambiaban ataques a la par. Cada vez que sus puños chocaban, el cielo se estremecía. ¿Y cuál es la razón de ese orgullo estúpido de ser un dios? Preguntaba Goku sin dejar de atacar. ¡Venganza! Gritaría Raito al golpear a Goku con su báculo. ¿Por qué te quieres vengar? Preguntaría Goku seriamente, pero sus palabras solo irritaban más a Raito. ¡Eso no es asunto tuyo! Decía Raito al apartarse varios metros. Aunque quiera sacarme información. Eso no cambiará el hecho de que te derrote y seré el nuevo rey del todo.
Sonreía Raito. Ambos se elevaron a lo alto del cielo. No se detenían. Los dos lo daban todo en la pelea. Mientras que en el centro del multiverso, Daishinkan flotaba en el espacio. Abriría sus ojos con dificultad. Estaba totalmente herido. Lograría darse cuenta que sus brazos estaban cubiertos de líneas con energías de vacío. Creo que esta energía me está absorbiendo. Pensaba Daishinkan preocupado, pero apenas podía moverse. Luego de unos segundos, Daishinkan buscaba la esfera de energía, pero ya no estaba. Luego sus ojos se volvieron borrosos y perdió el conocimiento. Raito se apartaría de Goku. Comenzaría a acumular energía en su mano. La mano de Raito crearía una bola de ki acompañada de energía eléctrica. Goku, sin quedarse atrás, juntó sus manos, listo para usar el Kamehameha. No voy a permitir que te salgas con la tuya. Mi deber es proteger a todo el multiverso. ¡Voy a vencerte! Gritaba Goku decidido, pero Raito liberaría la energía de su mano, atacando con un gran rayo de energía. Goku enseguida lanzaría su Kamehameha. Ambos ataques chocaron entre sí resistiéndose uno al otro. Goku y Raito mantenían una intensa pelea con sus choques de poderes, ya que ninguno quería perder. ¡No podrás contra mí! Gritaba Raito al forzar su ki para alimentar su ataque y el rayo de energía de Raito crecería de tamaño. Goku, sin quedarse atrás, forzaría igualmente su ki, aumentando el tamaño de su Kamehameha. Finalmente el ataque de Goku vencería y Raito desapareció entre el Kamehameha cuando impactaba en él. Goku perdería su transformación. Al mirarse sus manos, se daría cuenta de que temblaban. El Ultra Instinto en Super Saiyajin fue demasiado. Decía Goku al caer exhausto. Su cuerpo impactó en el suelo, aún así todavía estaba consciente. Ya se terminó. Sonreía Goku. Aún no. Decía Raito. Goku se levantaría con dificultad. Sus rodillas temblaban por el gasto de energía. Raito aparecía con su cuerpo totalmente blanco como si fuera un espectro de luz. ¿Qué, acaso no te mueres con nada? Preguntaba Goku molesto. Raito daría un paso hacia adelante, pero perdería el equilibrio cayendo al suelo. Con dificultad se levantaría, pero su forma espectral que tenía en ese momento le dificultaba para moverse, y aún más con el gasto de energía. Me cuesta mucho mantenerme estable. Pensaba Raito cansado. Después de algunos segundos, Raito lograría recuperar la forma original de su cuerpo, aunque salía humo desde su piel. Dime, ¿qué es eso que te motiva, Raito? Preguntaría Goku seriamente. ¡Ya te lo dije! ¡Venganza! Contestaba Raito molesto. Raito corría torpemente con las pocas fuerzas que le quedaban. Al llegar hacia Goku, lanzaría un débil puñetazo. Goku, a pesar de poder verlo, casi no se podía mover. No logra esquivar el ataque, pero al recibir el golpe, solo dio un paso hacia atrás. ¡Maldito Saiyajin! Maldecía Raito. ¡Los seres como ustedes, que se creen dioses, me dan náuseas! Decía Raito recuperando el aliento. ¡Estás tardando demasiado en matarme! Reía Goku. ¿Por qué no me matas de una vez? ¡Oh, ya veo! ¡No puedes! Sonreía Goku burlándose de Raito. ¡Tráeme a Zeno-sama y te permitiré vivir! Ordenaría Raito. No funciona así, Raito. Decía Goku confiado, ya que sabía lo que hacía. Zeno-sama está en un lugar del que yo solo puedo traer. Me necesitas con vida. Comentaba Goku y Raito gritaría de ira, puesto que lo que le decía Goku era cierto. Luego se lanzaría contra Goku nuevamente. Ambos comenzaron a luchar a golpe limpio con las pocas fuerzas que le quedaban. Goku en un momento golpea el estómago de Raito con la mano abierta, perforándole de lado a lado. Raito se aparta quedándose de rodillas. Pasaron los segundos. Las heridas emitían chispas, pero no se regeneraba. Veo que al fin te quedaste sin energías. Sonreía Goku. Goku estira su mano hacia Raito. Dos pesas de gran tamaño cubrieron sus muñecas. Al instante cayeron al piso. Luego señalaba sus pies y sucedió lo mismo en sus bolsillos. Ahora Raito estaba totalmente inmovilizado. No hay nada que puedas hacer. Decía Goku. Las trampas que te he puesto son de un material especial que aprisionan a los dioses. Y en tu caso absorbe la corriente eléctrica. Así que tus trucos no te servirán. Explicaba Goku. Raito intentaba moverse, pero no había forma. Las pesas estaban pegadas al suelo. Margarita y Bermud llegarían en un haz de luz al planeta de Zeno-sama. ¡Vaya desastre que hay por aquí! Diría Bermud, apreciando que todo el lugar estaba destrozado. Llegaron justo a tiempo. Necesito descansar. Decía Goku al sentirse tranquilo por la llegada del ángel y del dios de la destrucción, pero no se esperaba lo que sucedería. Margarita se teletransportaría a las espaldas de Goku y de un golpe en la espalda lo deja tirado en el suelo. Goku hacía lo imposible por levantarse, pero estaba demasiado débil. Ese golpe casi lo deja fuera de combate. Margarita, ¿así que eres tú? Trataba de decir Goku. Raito bueno para nada. Le decía Margarita a Raito. Tú también, Bermud. Decía Goku. Ni siquiera has cumplido un siglo de vida. Ese cargo te queda muy grande, Goku. Decía Bermud con odio. Aunque seas un supremo sacerdote, te falta mucha sabiduría. Terminaba de decir Bermud.
Bermuda estiraría sus manos hacia las pesas de Raito para desaparecerlas con el Hakai, pero no parecía resultar. No sé qué material sea este. Demoraré algo de tiempo, suspiraba Bermud. No lo entiendo. ¿Por qué? Preguntaba Goku al momento en que su vista se ponía borrosa. Se resistía a desmayarse. Supongo que Whis te ha hablado de que antiguamente habían 18 universos. Contaba Bermud, pero Margarita se espanta al escucharlo. ¿Qué haces? Pregunta Margarita molesta. ¡Cierra la boca! Margarita miraba a Bermud. No hace daño que lo sepa. Sonreía Bermud. Goku, Raito no es un simple dios, diría Bermud. Raito es la memoria de los 6 Kaioshin y los 6 dioses de la destrucción de los universos del 13 al 18. Contaba Bermud. Goku estaba impactado por lo que acababa de escuchar. Raito era un dios creado a partir de las memorias de 12 dioses. ¿Oíste eso, Whis? Preguntaría Goku sonriendo. Whis junto con Bills llegarían al instante al planeta de Zeno-sama. Así que ustedes dos son unos traidores hacia Zeno-sama, decía Bills seriamente. Así que lo estaban viendo todo, diría Margarita molesta. Aunque no lo crean, conozco muy bien al señor Goku. El entrenamiento que hemos tenido juntos nos ha permitido leer nuestros movimientos y acciones, decía Whis. Desde el primer momento en que el señor Goku se enfrentó a Raito, sabíamos que su intención no era ganar la pelea, sino descubrir sus intenciones. Si el señor Goku hubiera querido ganar, ya lo habría eliminado y eso fue muy evidente para mí, comentaba Whis. Bills llegaría al instante al frente de Bermud. ¡Deja de ayudarlo!, exigía Bills, y Bermud detuvo su Hakai hacia las pesas de Raito. No lo entiendo. Si pudiste eliminarme desde el inicio, ¿por qué no lo hiciste?, le preguntaba Raito a Goku. Whis comenzaría a curar a Goku, aunque solo muy poco como para que lograra ponerse en pie, dado que el nivel de Goku sobrepasaba al de Bills, y sería casi imposible curarlo por completo. Porque desde un inicio leí tus acciones, decía Goku. Tú controlaste el cuerpo de Damon para que haga enfurecer a Zeno-sama, y lo amenazaste de que si hablaba lo destruirías, y usar a alguien del universo 4 era para que creyera que esto se trataba de Kitela, el dios más tramposo de todos. Explicaba Goku a Raito. Aún así necesitaste ayuda, alguien que te diera información de afuera, alguien que rompiera la botella en la que te había encerrado, contaba Goku. Tú no lo entiendes porque no desapareciste en el torneo del poder, gritaba Bermud muy molesto. Zeno-sama es un niño caprichoso y la existencia de los 12 dioses depende de su buen humor, seguía diciendo Bermud. Bermud intentaría romper las pesas de Raito con un Hakai, pero Bills se lanzaría encima y comenzarían a luchar. Margarita intentaba atacar a Bills, pero Whis sujetaría la mano de su hermana antes de que lo ayude. Eso sí que no, hermana, diría Whis seriamente. Hicimos una promesa hacia nuestro padre, que pase lo que pase, protegeríamos a Zeno-sama. Whis miraba a Margarita. Margarita molesta golpea el estómago de Whis con su báculo quitándole el aliento. Goku al instante, con las pocas fuerzas que había recuperado, llegaría a Margarita, la sujetaría del cuello y la levanta en el aire. Más te vale que te tranquilices, advertía Goku molesto. Bermud crearía una barrera sobre Bills que lo deja inmovilizado. ¡Ahora! ¡Máximo Hakai!, gritaría Bermud logrando destruir las pesas de Raito. Raito a gran velocidad le dio un golpe a Bills y Whis dejándolos inconscientes. Luego llegaría al frente de Goku. El Saiyajin se vería obligado a soltar a Margarita. ¡Morirás!, amenazaba Raito. Goku y Raito comenzaban a luchar de nuevo, mientras Margarita y Bermud se apartaron. ¡Vas a pagar, maldito Saiyajin!, gritaría Raito al estirar su mano y llamar a su báculo. Goku abriría un portal a un costado de Raito, y con un gesto de su dedo, el báculo de Raito lo fue arrebatando entrando en el portal. Luego Goku cerraría el portal. Sé lo importante que es para ti ese báculo, sonreía Goku. Lo necesitas para absorber la energía del resto de las esferas del vacío que quedaron, decía Goku. Raito atacaría a Goku, pero cada golpe que lanzaba era esquivado sin mucho esfuerzo. Goku de 3 golpes deja totalmente fuera de combate a Raito. ¡No puede ser!, decía Raito al caer de rodillas. Margarita trataría de atacar a Goku, pero Saiyajin solo con observarla la expulsaría varios metros de distancia. Entrenar para ser un supremo sacerdote implica ser más fuerte que los ángeles, comentaba Goku. No tenemos oportunidad alguna. Bermud caería de rodillas al sentirse derrotado. Unos instantes después, un rayo de luz impactaría en el suelo, dando entrada a Daishinkan. ¡Daishinkan! ¡Pensé que habías muerto!, decía Goku sorprendido. Para serte sincero, yo también pensé que había muerto, sonreía Daishinkan, quien tenía sus ropas destrozadas y apenas lograba moverse. Ha sido un plan muy bien estudiado. Casi muero en esa explosión, diría el supremo sacerdote. De no haberte entrenado para que seas un supremo sacerdote al igual que yo, seguro las cosas habrían salido muy mal, decía Daishinkan. Raito observaría a Daishinkan con gran temor. Los ojos de Daishinkan eran odio puro.
Tu plan me costó 10 días sin dormir. Decía Daishinkan molesto al perforar el pecho de Raito con su mano. Llamemos a los demás, proponía Goku. Daishinkan crearía cadenas doradas con las que amarraría el cuerpo de Raito, dejándolo inmovilizado. Horas más tarde, todos los dioses y los ángeles se habían reunido en el planeta de Senosama. Goku abriría el portal donde había dejado encerrado a Senosama para protegerlo. Goku, ¿dónde está esa sorpresa? Preguntaría Senosama. Aquí está, pequeño Sen. Contestaba Goku sonriendo y señalando a Raito atrapado en las cadenas doradas. ¿Quién es él? Preguntaba Senosama seriamente. Su rostro me parece familiar. Decía Senosama curioso. Aquí está el responsable de la anomalía y no solo él. Goku señala a Margarita y a Bermud. Ambos estaban amarrados con las mismas cadenas doradas. Así que el universo 11 tenía la culpa de esto, diría Senosama. Gran Senosama, decía el Kaioshin del universo 11. Por favor, le pido que me crea. No he tenido nada que ver en esto, diría el Kaioshin. ¡Guarda silencio!, decía Senosama de mal humor. Pero gran señor, yo... decía el Kaioshin del universo 11 antes de desaparecer. Senosama había desaparecido a todo el universo 11, incluidos sus dioses. Solo quedaba Margarita. Daishinkan, por ser tu hija te daré la opción de que elijas su castigo, diría Senosama. Haga lo que a usted le parezca, contestaba Daishinkan. Daishinkan, estás hablando de tu hija, intervendría Goku. Nuestros cargos y responsabilidades van por encima de nuestros lazos sanguíneos. Deberías de saberlo muy bien, señor Goku, contestaría Daishinkan seriamente. Los ojos de Margarita derramaron lágrimas de arrepentimiento. Senosama estiró su mano listo para desaparecer a Margarita, pero Goku sujeta su mano para evitarlo. Aguarda, Senosama, detendría Goku. ¿Qué estás haciendo?, preguntaría Senosama molesto. No puedes destruirlo todo porque sí, decía Goku algo enojado. ¿Acaso no has pensado que destruiste un tercio de la existencia total?, preguntaba Goku. Ahora destruiste todo el universo 11, solo por el acto de un ángel y un dios de la destrucción. Creo que se te ha ido la mano, diría Goku seriamente. ¿Tú crees?, preguntaba Senosama, quien se veía más calmado. Parecía entender lo que Goku decía. Daishinkan observaría con seriedad a los guardianes, pero ninguno de los dos se atrevía a interferir. Goku está haciendo algo imprudente, comentaba Daishinkan preocupado. Comienzo a sospechar que apoyas a Raito, seguía diciendo Daishinkan. Eso no me gusta nada, decía Senosama enojado, y Senosama estira su mano intentando desaparecer a Goku, pero no sucede nada. ¿Por qué no desapareces?, preguntaría Senosama aterrado. Pregúntale a Daishinkan, porque él me enseñó a estar fuera de tu poder de desaparecerme, contestaría Goku. Es más, a él tampoco puedes desaparecerlo, explicaba Goku. Raito estaba sorprendido al ver cómo Goku se rebelaba ante Senosama. Es más, comienzo a entender a Raito. No es más que una víctima, pero esto se termina ahora, decía Goku al chasquear sus dedos y desaparecer las cadenas que aprisionaban a Raito. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku parece haber traicionado a Senosama? ¿Goku se aliará con Raito? Y también, ¿qué hará Daishinkan ahora para detener a Goku y a Raito? Eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película de Goku el Supremo Sacerdote. Recuerden que si quieren ver más partes de esta teoría, este video tiene que llegar a los 12.000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video.